el abastecimiento de agua potable y la gestión de las aguas residuales, además de estar declaradas como un derecho humano por Naciones Unidas, son competencia exclusiva de los ayuntamientos. Pero esa autonomía, en la práctica, se ha visto socavada por leyes que han impuesto desde el año 2008 una austeridad económica que ha dificultado la prestación del servicio de manera directa por los ayuntamientos, apostando además por la externalización, aunque ello haya supuesto perder calidad. Para colmo, en aquellos sitios en los que se privatizó la gestión del agua, tampoco resultó una gestión más barata, como demostró el Tribunal de Cuentas, que aseguró que la gestión indirecta muestra una tendencia generalizada a suponer mayores costes. En este contexto, algunos ayuntamientos con el servicio de aguas privatizado se propusieron recuperar la gestión pública. El caso de Valladolid es tal vez uno de los más emblemáticos. Yo creo que lo primero es la voluntad política. Cuando nos presentamos a las elecciones, teníamos claro que los servicios básicos y esenciales, y más como es el agua, un derecho humano, tienen que ser gestionados por manos públicas. Se acababa la concesión, el contrato de 20 años, tuvimos esa oportunidad, y tras un estudio de las distintas fórmulas de gestión, pues salió que lo más rentable desde el punto de vista económico, social y también desde el punto de vista del interés público, era una entidad pública empresarial, una empresa pública. Por eso nos decidimos, pensábamos que era la mejor manera de controlar el servicio y también de que los ciudadanos, lo que pagamos por el agua en Valladolid, vaya a ser reinvertido en la red. Había un déficit de inversión muy grande en los 20 años de privatización y lo que hemos visto es que a la larga, evidentemente, es mucho más rentable porque lo que estamos pagando lo podemos reinvertir en mejorar el ciclo integral del agua. El precio que pagamos los vallisoletanos y las vallisoletanas por el agua va para mejorar la red, unos 10, 11 millones al año. Creo que eso es muy importante. Desde el punto de vista medioambiental, creo que está mucho más acorde con lo que se exige por parte de las autoridades europeas y también, por ejemplo, con la nueva ley de cambio climático. Y también, por ejemplo, con el tema de las bonificaciones sociales y el carácter medioambiental de las tarifas. El proceso fue complejo. Lo primero que hicimos fue una memoria político-técnica y fue aprobada por mayoría absoluta. A partir de ahí, todo fueron problemas. Hemos llegado a superar hasta 11 o 12 procesos judiciales relacionados con la municipalización de manera favorable, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de la municipalización. Y las sentencias más importantes lo que decían es que operaba la autonomía municipal reconocida en la Constitución española y que el proceso había sido de todo justo, de todo bien apuntado jurídicamente. Y además la concesionaria, como bien comentabas, no nos lo puso fácil. Digamos que el traspaso de poderes que se suelen dar las privadas entre las privadas no tuvo nada que ver en este caso. Incluso se quedaron con el local cuando no iban a gestionar el servicio, incluso nos pusieron muchísimas pegas para los soportes informáticos o incluso dijeron a la plantilla que no iba a ser posible la subrogación. Todo esto llevó muchísimo trabajo, muchas asambleas, quedar uno por uno con los trabajadores de la empresa para intentar dotarles de seguridad y firmar ese acuerdo de subrogación. Y por tanto, como digo, no fue una tarea fácil, aparte de los problemas desde el punto de vista público, en el sentido de prensa, de compra, por ejemplo, de titulares que denostaban la gestión pública y el proceso de municipalización. De hecho, el otro día había una noticia de hace 4 años que decía precisamente que el precio del agua se iba a encarecer muchísimo en Valladolid, entre otras lindezas, como que esto iba a costar al ayuntamiento dinero, cuando lo que se ha demostrado es que lo que da una empresa pública del agua es beneficios. Entre las dificultades que nos hemos encontrado, para que nos hagamos una idea, con el anterior equipo de gobierno central tuvimos hasta una denuncia de la abogacía del Estado por el proceso de Valladolid. No solo a través, como digo, de los juzgados y a través de la prensa. De hecho, un día me dijeron que había un libro en la estación de Valladolid en el cual ponía "El futuro del agua posa por Valladolid" y salía mi cara y la del alcalde. En el cual un libro que difamaba totalmente pues todas las cuestiones relacionadas con el proceso. Lo que hay que hacer es ofrecer resultados, decir que la gestión pública es la mejor para que sea algo inevitable que esa gestión sea pública independientemente de quién gobierne. Pero está claro que el marco jurídico hace que blinda los contratos privados, pero la gestión pública se puede privatizar a los 2 días. Por tanto, evidentemente es mucho más favorable a privatizar. Yo creo que la pandemia también nos ha hecho valorar mucho más
por así decirlo, lo importante, lo que muchas veces es invisible, como es la salud o como es también la unidad, ¿no? La unidad y la cooperación entre las personas para salir adelante. Pues esto yo creo que ha sido lo mismo. Un servicio público fuerte pues ha hecho que se vea que se pueden aportar soluciones por encima de los beneficios económicos. Poner por delante el interés común a los beneficios económicos. AEOPAS ha lanzado un manual gratuito de contenido técnico y jurídico destinado a servir a los ayuntamientos que toman la decisión de remunicipalizar los servicios de abastecimiento y saneamiento que en su momento fueron privatizados. Se trata de un instrumento técnico que desmonta muchos falsos mitos existentes en la sociedad sobre la remunicipalización de la gestión del ciclo integral del agua.